Para ejercer acá dentro de lo que es el país, y pues mis planes como tal es eso que estamos haciendo ahorita, tratar de expandir los conocimientos a un nivel tal de que cada una de las personas tengan la capacidad de aprender el hip hop como debe ser, y bueno, seguir creciendo como bailarines cada día. En su corta estadía, ¿qué visión tiene usted sobre los bailarines ecuatorianos? Bueno, parecida a la respuesta pasada, creo que es el hecho de que cada uno pueda ejercer su carrera profesional o su carrera dancística como debería ser, con los fundamentos que se debe tener y con cada una de las pautas para poder llegar a ser alguien en la vida como es dentro del baile. ¿Sí? ¿Palabra de estímulo para los jóvenes que desean emprender este arte? Que obtengan muchos conocimientos. Una de las cosas que ayuda a crecer cada día más es el hecho de que obtengan conocimientos y que más allá de prepararse como bailarines, también se preparen como personas. Una persona que actúa de buena manera tiende a surgir de una manera mucho más rápida, ¿sí? Entonces, para poder surgir como bailarín hay que ser una excelente persona, hay que ir a la par. Entonces, la idea es que se preparen de las dos y que no dejen ninguna por fuera para que así puedan ser un bailarín completo y también una persona completa que puedan surtir Esto fue todo, amigos. Reportó para ustedes Natalia Galarza. My heart.